es el que tiene buenos policías. Y eso es lo que vamos a hacer aquí en el municipio de Ocotlán. Antes que nada, quiero agradecer al señor presidente municipal interino, al ingeniero Juan Carlos Godínez y a este honorable cabildo por la oportunidad de servir a los ocotlenses. Compañeros, vengo a integrarme a un equipo de trabajo. Vamos a respetar los derechos humanos de los ciudadanos. Vamos a trabajar con firmeza, pero con mucho criterio. Es importante que los hechos delictivos se conviertan en hechos aislados y no en hechos cotidianos. Necesitamos llegar a ese punto. Es importante que la sociedad ocotlense tenga tranquilidad y paz social, y esa responsabilidad es de nosotros. Seré un director de seguridad pública de puertas abiertas para todos. Soy muy estricto en mi trabajo, pero van a encontrar no solamente un jefe policíaco, sino un amigo. Los voy a proteger y a defender siempre y cuando tengan la razón. De lo contrario, aplicaremos el reglamento de policía y buen gobierno y las leyes como así lo indiquen. Necesito el apoyo de todos ustedes. Necesito que me den la oportunidad primero de conocerme. Vamos a trabajar por Ocotlán. En mi pueblo dicen que el que paga manda, y los ciudadanos nos pagan con sus impuestos. Ellos nos mandan y a ellos vamos a servir. Para mí de veras es un honor y una gran oportunidad de pertenecer a este nuevo gobierno. Tenía tiempo deseando estar aquí en Ocotlán. Y hoy, gracias a Dios y gracias a la confianza de nuestro presidente interino, a quien le agradezco mucho, presidente, muchas gracias por esta oportunidad. No lo voy a defraudar, ni a este gobierno. Soy de resultados y no de excusas. Vengo a dar resultados, pero con la ayuda de todos. Vamos a trabajar para todos los sectores de la sociedad, sin colores. Para todos, sin colores. Es bien importante que nos entendamos a la brevedad posible, porque no nos la vamos a pasar planeando y organizando. Desde hoy mismo vamos a emprender acciones que le den esa tranquilidad y esa paz social a los ocotlenses, lo repito. Necesitamos vivir en paz. Necesitamos ver lo que es la delincuencia organizada y la delincuencia común y no justificarnos. Sabemos que el problema está a nivel nacional, pero a nosotros nos interesa el municipio de Ocotlán. Pues en ese sentido vamos a trabajar. Me siento muy contento porque recibo todo el apoyo de este cabildo. Muchas gracias por esta oportunidad y espero también tener el apoyo de todos ustedes. Ya me conocerán. Gracias. Bien, compañeros. Primero, antes que nada, quiero agradecer también a los medios de comunicación aquí presentes. Les agradezco también a ustedes por este evento. Quiero que haya, que se conozcan tanto a los compañeros regidores, que por un lado somos los que trabajamos para bajar recursos hacia ustedes. Ustedes son los que hacen operativos, son los que salvaguardan, son los que cuidan la sociedad. Entonces vemos, por un lado, los que se dedican a lo legislativo, por el otro lado, los que ejecutan. Muchísimas gracias a todos ustedes. Damos por terminada esta reunión. Muchísimas gracias a los medios de comunicación.